lleno en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos busca asegurar urgentemente la estabilidad política de sus fronteras en la región del Caribe. En 1942, la isla de Puerto Rico, baluarte principal de esa frontera, vive momentos de profunda tensión. La corrupción política y la miseria promueven el desasosiego y amenazan esa estabilidad. Mientras tanto, los puertorriqueños temen a una posible invasión nazi. Hay escasez de ropa, alimentos, medicinas, gasolina. Sufren los rigores de una economía de guerra. Los residentes extranjeros provenientes de países enemigos viven bajo la sospecha permanente de espionaje y la amenaza de los campos de detención. Aquí está la lista de la evidencia que ocupamos. Nazi flag, series of Hitler and Mussolini photographs. Ah, Spanish flag, Italian flag, Nazi emblems, shortwave radio, machine gun, guns. Y ese libro que está en un idioma más raro. ¿Dónde llaman propaganda? ¿Y retrata? Avanza, avanza. Eso tiene que salir en los periódicos del lunes. Y no me falles. Carpio, para licenciado. We can't continue to postpone the hearings indefinitely just because you won't do your job. Your Honor, I don't think you realize the importance of this case, Vasquez. National security could be at stake. If I could only have a few more days, we've almost got the evidence. It's just a couple of days. Oh, damn it, you've been singing that same song ever since we made the mistake of putting you in charge. I'm doing my best. You have no idea how tight the Spanish can be. I'm not interested in excuses. I'm interested in results. These people have applied for citizenship. For all we know, we're dealing with a bunch of goddamn spies. Now, Judge Crocker, you've got to trust me. I'm this close to getting my hands on some really hot material. Keep on trying. You may have something before the war is over. No, no. Listen. I've got a contact. What, is he Spaniard? Yeah. All right. When are you going to move? Tonight. We're breaking in tonight. On Monday, Vasquez. That's your last chance. Bueno, pues anda. Guarda todo y cierra. Esto es lo de hoy. Para Antonio. Que ya es hora de ir recogiendo. Ve tranquilo, que yo cierro. ¡Qué pasta la de este tío! ¡Muévete, hombre! Que hay que ir a ponerse guapos. No, yo no. A mí las fiestas, desde lo de Irene, qué sé yo. ¿Pero qué estás diciendo? No me irás a fallar precisamente hoy. Es que estoy un poco cansado. Sí, cansado. Cansado estoy yo. Me duelen todos los huesos. De buena gana me iría a la cama. Si no fuera porque esta noche se anuncia la boda. Así es verdad. Hombre, eso sí que no te irás a quejar. Y con el buen partido que le ha tocado a tu hijo. Gracias a Dios. Y a la buena suerte de José Manuel. Oye, y que no es fea la ragaza, ¿eh? Y además, que la niña se gasta un padre que es dueño de medio Ponce. Y un manda más en la coalición. Si con eso no acabas por conseguir la ciudadanía americana. ¿Eh? Ah. Sí, sí. Claro que en ese apartado yo he tenido menos suerte que tú. Es que has esperado demasiado, Manolo. Y ahora que se está hablando de congelar fondos. ¿Y por qué crees que no la he solicitado antes? Cago en Dios. ¿Para qué quiero yo esa dichosa ciudadanía? Si no para asegurarle el porvenir a mis hijos. ¿Qué? ¿Nos vemos en el casino? Pues no sé.
A lo mejor. Anda, anímate, aguafiestas. Ah, y apaga la luz, que siempre se te olvida. Noche, damas y caballeros, en el casino de Puerto Rico, la gran fiesta de despedida que cerrará las puertas del exclusivísimo club. El casino ha sido expropiado por el gobierno de los Estados Unidos para propósitos de defensa nacional y se dedicará exclusivamente de ahora en adelante al entretenimiento de las tropas militares. Y continúa el registro de extranjeros enemigos residentes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Estos habrán de recibir una tarjeta con su fotografía y huellas dactilares que deberán llevar consigo constantemente, según la proclama firmada por el presidente Roosevelt. De perturbador de la paz y maniquí de los populares, tildaron los líderes de la coalición hoy al gobernador Guy Rexford Towell. El domingo próximo a las 10 de la mañana se celebrará la reunión conjunta de los partidos coalicionistas, donde afirman fuentes allegadas, habrá de reclamarse la destitución del gobernador. Comentando el posible traslado de una delegación coalicionista a Washington con ese propósito, dice el senador Muñoz Marín en su editorial del Imparcial de esta misma tarde. Pueden estar seguros los señores de la coalición de que pierden el tiempo, el viaje y el dinero de los que lo costeen. Vejiga irritada, molestia y ardor al orinar, pérdida de energías, ojeras pronunciadas. Diga como tantos otros ciudadanos felices, me siento como un rey con anticalculina el Brey. Señalando la falta de poderes del pueblo puertorriqueño e insistiendo en que la única solución a los problemas del país es la proclamación de la República, la dirección del Partido Nacionalista entregó hoy a la prensa copia de un extenso manifiesto firmado por su presidente, señor Julio de Santiago. Prácticamente paralizada la importación de arroz. Pero Manolo, 76, tú estás loco. 97, ¿cómo puedes hacer eso con las cosas como están? Esto ya es el colmo, Tete. Esta bandera la llevo yo en la solapa desde la primera comunión, joder. Gallego tenía que ser. Con el movimiento arrocero. Alerta a evasores contributivos. Los departamentos de justicia y hacienda vienen preparando un plan de ataque a los contribuyentes que maliciosamente violan u obstaculizan el funcionamiento de las leyes contributivas. Que se lleven los muebles de una vez, no nos van a dejar ni para el entierro. Ay, Manolo, cálmate. Que con eso no consigues nada. El
Y mira a ver con quién te sientas esta noche, que a lo mejor aparece por allí el juez Cropper. Mira, déjame estar, mujer, que entre tú los americanos y ese socio que me gasto, me van a poner la úlcera como cráter de volcán. Eso te pasa por estar amamantando gente vaga y envidiosa. Hace rato que debiste haber salido del Antonio S. En mala hora puse yo ese tema. Comprar su traje Society Clothes de gabardina o casimir en el ahorro. ¿Me puedes abrochar el traje? Voy. Y un extenso surco. ¡Ay, qué belleza! Se nota que es digna hija de su padre. De la esperanza vive el cautivo. Maritere, por favor, no quiero verte hablando con ese muchacho esta noche. Eso le puede hacer mucho daño a tu papá. No le dejes ese mal rato, que bastante tiene ya con los problemas del negocio. Prométemelo, mija. Pero mamá, si tú conocieras a Ángel Luis, él es... Ni falta que me hace. Me basta con saber que anda con esos locos nacionalistas. ¿Qué? ¿Nos vamos? Ay, hijo, está guapísimo. Rita se va a desmayar cuando te vea. ¿Dónde está mi billetera nueva? En Puerto Rico, el generalísimo Franco Ayudio Torres no esconde sus simpatías por Hitler. De hecho, ¿qué no se lo dices ahora? Los alemanes aprendían durante la Guerra Civil Española las técnicas más sofisticadas. Mímenlo, mímenlo ahora, que ya pronto tendrá él quien lo mime. Directora de las actividades raciales del Comité Central de la... ¡Qué apuradito! Estás loco por ver a la Rita, ¿eh? Hombre, y con razón. ¿Cuánto hace que no se ven? Pues no sé, como 3 semanas. ¡Ay, qué jóvenes estos más raros, madre mía! Menos mal que se casan pronto, porque a este paso llega otro y se come la uva. Precisamente, papá, de eso yo quería hablar. ¡Ándate, Té, que estamos tarde! Esta mujercita me tiene un lado seco y otro crucificado. Tu radio noticiario predilecto de América. Todos los días, menos los domingos. Y reza, pecador. Reza tú mismo, reza tú, que lo vas a necesitar más que yo cuando se te junten la oficial y la izquierda. ¿Raquel está aquí? Bueno, yo no la he visto todavía, pero... Adiós, y qué raro que tu líder te dejó venir para acá esta noche. Ay, Ángel, vas a empezar con lo mismo otra vez. Tú bien sabes por qué yo me metí a trabajar con el gobierno, ¿no? Mira, José Manuel, para serte franco, no, yo no lo sé. Tampoco acabo de entender ese cambio de actitud tuyo así tan de repente. ¿Qué pasa? Es que yo quiero hacer algo por este país ahora. Y no sentarme a esperar algo que no va a venir. ¿Sí? Hace un tiempito tú no hablabas así. Tú lo has dicho, hace un tiempito. Pero ahora hay que resolver el tranque. Eso es lo importante.
Y a propósito de tranques, mira quiénes vienen por ahí. Ella fue reina de carnaval hace unos cuantos añitos. Mija, ¿cómo castiga la vida? ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo está Carlos? ¿Sí, señora? Gracias. Buenas noches, doña Tula. Buenas noches. Padre, de ella no lo quisieron, por algo. ¿Cómo está don Miguel? Muy bien, José Manuel, ¿y tú? Hola. Qué linda. ¿Cómo está ese Ponce? ¿Cómo va a estar? Mejor que San Juan. Parece que José Manuel no es de la misma opinión porque ya casi no lo vemos por allá. Vamos. Estoy loco porque acaben de subir. Mira, dale. Qué capo. Manuel, a ver si se animan y nos hacen otra visita por la finca. ¿Cómo no, encantado? El si Rita le ha contado algo, Miguel, si le ha dicho algo, porque ese muchacho tiene una cara. Pero dio un trabajo conseguir ese encaje de Bruselas. Suerte que papá tiene un amigo en la Cámara de Comercio. Ahora el traje nomás de cerveza. Patria Moreno. Pero no me gusta mucho. El recuerdo de tus ojos. Que
Miss Acosta, do you want to say something? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el señor Muñoz. Sería preferible la creación de un organismo a nivel estatal para controlar el abastecimiento de agua. Así no solo aseguraríamos un servicio indispensable a la comunidad, sino que evitaríamos que se siga comerciando con las necesidades del pueblo. We all know the enemies of the people of Puerto Rico are the same ones who were trying to put obstacles in our way, who are trying to slow us down. Precisely why government control should increase. So that the people's power may continue. Aunque yo creo que ella verdaderamente tiene razón. Lo vengo diciendo. ¿Qué prioridades que atender? El pueblo necesita. All right. We'll go on working after.
las novias tienen que verse bien femeninas. ¿Y tú qué crees? Estás en la luna. Se puede saber en qué estás pensando. ¿En qué va a ser? ¿En ti? De tus ojos que yo olvidaré. Te quise, te quiero y siempre serás tú mi loca tentación. Último baile del casino y todavía el honorable gobernador no ha hecho acto de presencia. Ese debe estar encerrado en su palomar allá en Fortaleza, mirando por el telescopio a ver si va a venir el barco de la salvación. ¿Y el presidente del Senado vendrá? Este no es sitio para eso. Alguna puerta se le tiene que cerrar, ¿no? Qué bien le vino ese viajecito a Rita de la Torre. Perdóname un momento, por favor. Joven. A la verdad que esos aires suizos son absolutamente milagrosos. Don Miguel. Perdón. ¿Me puedo tomar un poco de usted? ¿Me puede acompañar a mi lado? Perdón, se me muere. Día de San Eugenio, yendo hacia el Prado, le conocí. Era el torero de Mastronío, el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa, pidiendo guerra. Yo al mirarlo, me estremecí. Y él al notarlo, bajó del coche y muy garboso vino hasta mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriendo... Se te llenó el cuarto de agua. Tú lo dices y no lo sabes. Bueno, pero ¿y esa cara? Tú no decías que Raquel era y que una emergencia de guerra. Yo dije eso. Hace exactamente 3 semanas. Si te dijera que estoy a punto de romper con Rita para casarme con ella. Pero así de seria es la cosa. Al dar un lance, cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Un relicario sacó del pecho y yo enseguida reconocí. Claro, es obvio que... Permiso. Gracias. A nadie le conviene que Stockwell siga en Fortaleza. Está haciendo más daño que el huracán San Siriaco. 6 meses más y le entrega la Fortaleza al populacho. Ni tanto, Vázquez, ni tanto, ¿eh? A mí lo que me tiene bien preocupado es el asunto ese de la ley de los 500 acres. No, ahí en Ponce se está hablando hasta de ir a Washington. Quizá no haya que ir tan lejos. Hay un caso federal que envuelve nada menos que al padre de uno de los ayudantes del gobernador. ¿De qué se trata? ¿Cosas de nacionalistas? Peor, peor. Yo estoy hablando de un escándalo de primera magnitud. Stockwell va a tener que irse al Polo Norte con todo y gabinete para sacarle el cuerpo a este temporal. Que yo
enseguida reconocí cuando el torero caía inerte en su delirio. Decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote. Que ¿Cuándo piensas decírselo? Esta misma noche. Pero aquí, con los padres presentes y todo. No queda más remedio. La boda se iba a anunciar hoy. Lo que me preocupa es la reacción de Rita. No quiero hacerle daño. Y es tan niña. Y lo que quisiera saber es si podemos contar con su apoyo, porque nos consta que es usted un hombre de mucho prestigio, de mucha influencia en el partido. Bueno, es que así de primera intención, yo no podría comprometerme más que sin conocer todos los detalles. Sería irresponsable de mi parte si no, por ahora... supuesto, por supuesto, don Miguel. Yo no me atrevería a actuar sin tener las pruebas en la mano. ¿Y cuándo las va a tener? Esta misma noche. Aquí. Bien. Mira quién habla, cara. Perdón. Estabas muy bien acompañadita, ¿eh? No tanto como tú. Estás preciosa. Tengo una ganas de abrazarte. No te lo recomiendo. Te puede perjudicar. Eso se va a acabar hoy mismo. Voy a hablar con ella. Confía en mí. Yo confío. ¿Y tú? Damas y caballeros, Puerto Rico se ha distinguido siempre por su buen corazón y su apego a las causas justas. Y esta noche tenemos aquí a un digno representante de la causa más justa que se conoce hoy: la resistencia francesa. Esos gloriosos combatientes que luchan en contra de las siniestras fuerzas de ocupación nazi en la divina, la incomparable Francia. Y viene justamente a agradecer el apoyo que nuestra gente ha sabido brindarle en este momento tan doloroso a la gran patria de Víctor Hugo. Señoras, señoritas y señores, tengo el inmenso honor de dejar con ustedes al distinguido caballero francés, Monsieur Henri Berger. Esa boda va a ser el acontecimiento del año. La tradición ponceña y la modernidad capitalina. ¿Quién le va a hacer el traje? Madame Curtis. Bonsoir. Bueno, permiso. Mi español no es muy bueno, pero quiero decir a Monsieur Carly.
del comité Les Amis de la France y muy especialmente a Mademoiselle Raquel Acosta, presidente del comité de ropa y alimentos de la Defensa Civil. En nombre de la France y de nuestra consigna nacional, liberté, égalité, fraternité, merci beaucoup. Muchas gracias, Puerto Rico. Francés habla bastante bien el español. Si no fuera por esa R. Con permiso. Ebria. Aquí no hay más que aceituna y pimientos morrones. Yo creo que... Sigue, sigue buscando. Algo tiene que aparecer. Ejerza la mayor discreción. Usted me entiende. Que mi nombre no se mencione para nada en todo este asunto. Es algo que me resulta doloroso. Claro, don Antonio. Claro. Yo me imagino que no debe ser nada fácil hacer lo que usted ha hecho. Pero piense que está cumpliendo usted con su deber como buen ciudadano americano que es ahora. Y no se olvide... La seguridad nacional está en juego. Sí, sí, eso precisamente es lo que me ha decidido a actuar. Usted comprenderá que yo también tengo un deber que cumplir, ¿verdad? Hombre, claro. Por eso mismo, le voy a pedir que me haga un favorcito y espero que no me diga que no. Sí, cómo no, dígame. Pues, que me sirva de testigo en las vistas de ciudadanía la semana que viene. Y que todo lo que usted me ha dicho a mí se lo repita al juez Crocker en la corte. Pero, licenciado, si usted me prometió que... ¿Qué prometió? Es que en aquellos momentos no estábamos conscientes de la extrema gravedad del caso. Pero no habría otra manera. Mire, el único que conoce a fondo las actividades de don Manuel González es usted. Pues si usted no quiere testificar, eso es asunto suyo. Pero le advierto que se arriesga a que lo declaren cómplice. Dijo... Después de todo, usted es el socio. Y... Yo no lo quiera, pero... ¿Quién sabe si hasta podrían revocarle la ciudadanía? Mire qué hijada tan guapa tengo. Definitivamente. Con permiso, señorita. Every time you don't get the ball in the announce box, I get to use the cool tool where I want to go, right? I like that. All right, go ahead. Last game was your game. This game is mine.
le parece a usted? Bueno, pues el mismo lunes vamos al licenciado Lugo y el jueves, a más tardar, ya tendrá usted la cantidad que necesita a su disposición. Don Miguel, quiero agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros. Es usted de una generosidad y de una caballerosidad. Por favor, don Manolo, no tiene que agradecerme nada. Después de todo vamos a ser familia, ¿no? Ay, eso sí, claro. Que los nazis no comen cuento. Si a un país de pelo en pecho como Francia lo picaron paso frito, que no le harán otra puislita como esta. No nos salva ni el médico chino. De cabeza, palón. Y que la cosa se está poniendo bien fea en el Caribe. Bombardeos en Aruba, torpedeos en Trinidad. Martinica cayó del otro lado. Un día de estos nos mete Hitler por la bahía de San Juan como Pedro por su casa. No lo creas. A bombazo limpio te van a convencer. Pues si se acaba el ron, importamos vino de España. Manolo, el permiso. Oye, hace tiempo que no me haces la visita. Mira, que te tengo un vinito. No, ya iré. Es que no están muy buenas las cosas, Julián. Después de tanto esfuerzo y tanta lucha, estoy a punto de quedarme en la calle. Esta maldita guerra nos va a llevar a la tumba sin bombas y sin torpedos. Hostia, a ti no, que los enfermos nunca faltan. Todavía no acabo de entender cómo de Washington nos han mandado eso para acá. Y la gente que tiene alrededor, cristiano, todos esos muchachitos que estuvieron por allá, se creen ahora que pueden venir aquí a cambiar el mundo. Sí. ¿Habló con don Miguel? Sí. Y no. ¿Cómo que sí? Entonces, ¿en qué queda? Pues le dije algo para que se vaya acostumbrando a la idea. Pero lo esencial se lo dejé para el postre. No sé, Vázquez. Este asunto me da mala espina. Me diga que se me va a arrepentir ahora. Usted no fue el que dijo allá en el Teatro Roosevelt que a Togwell había que tumbarlo para como diera lugar. ¡Baje la voz! ¿Qué hay con lo del socio? Todo bajo control. Dispuesto a declarar que don Manolo González no solo simpatiza con el gobierno de Franco, sino que mensualmente le manda dinero a la falange española. Eso no prueba que el hombre sea quinta columna de ley. De ahí a lo otro no hay más que un paso. Sin el respaldo de Miguel de la Torre, se le cae el caso. ¿Cómo que se me cae el caso? Usted y la Cámara están tan metidos en esto como yo. No se le olvide. Hay que insistir con don Miguel. No podemos arriesgarnos a que se nos vaya en contra. De cualquier forma... No te preocupes, don Felipe. Yo sé lo que hago. Ya yo estoy que ni veo. Estos españoles tienen una letra. Oye, los muninces se las arreglan para seguir recibiendo mercancía con todo el racionamiento. Esta gente tiene sus conexiones. Mira esto, Pepito. Mira esto. Eso se ve sospechoso. Ese no es ¿Franco?
me mires así, mujer. Sé que sabes mentir. Son tus ojos testigos de mi adoración. Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante de un amor que es un imposible. No me mires más así. ¿Cuánto hace que la conoces? Hace algunas semanas. Qué coincidencia. Rita, hace algún tiempo que yo quería hablar contigo, pero... No me digas nada, José Manuel. En los ojos se te ve que vas a mentir. Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante de un amor que... Yo no quiero hacerte daño, Rita, pero tú no me entiendes. Y por eso no me lo habías dicho antes. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿El día de la boda? ¿En la luna de miel? Ahora cálmate, por favor, Rita. Déjame. Por favor, con el permiso, señorita. No me mires más así. Te lo pido, por favor. Porque tu ardiente mirar me destroza el corazón. Porque tu ardiente mirar me destroza el corazón. Pasado para arriba y para abajo caguleando toda la santa noche. Nena, ven acá, siéntate. ¿Qué te pasa? Tú me estás escondiendo algo. ¿Quieres un poquito de agua de azahar? Eso es buenísimo para los nervios. Mira, yo tengo la cartera aquí abajo. Ay, si quieres te la... Por favor, mamá, déjame quieta. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Rita que la veo como llorando? No te preocupes, no le pasa nada, no te preocupes. ¿Seguro de lo que dices? Pregúntale, pregúntale a Maritere, pregúntale a tu hermana. Ah, y el otro es un fiscal federal, ¿me entiendes? Digo, es uno de esos mediocres que andan por ahí buscando lucirse para acumular puntos.
Esto va a ser un golpe terrible para el viejo. Para tu papá nada más. ¿Qué? ¿Que me puede costar el puesto? Ay, José Manuel. Tu papá y tú no son más que dos piezas en este juego. Esa gente está detrás de otra cabeza y tú sabes cuál es. Rita Inés, yo soy tu madre y tengo derecho a saber lo que está pasando. ¿O voy a tener que ir a preguntárselo a José Manuel? ¡No! ¡No te atrevas! ¡Esto es asunto mío! ¡Por favor, no te metas, mamá! De todas maneras, el que peor va a salir de todo esto es tu padre. Porque a Togwell lo trasladan. ¿Y tú, pues, Juan? Te quedaste a pie. Pero don Manolo, o se tiene que ir del país, o lo internan en un campo de detención. ¿Pero tú crees que esa gente se atreva a hacer una cosa así? Si papá no se mete en política, Ángel. Papá ni es falangista, ni es republicano, ni es nada. Pues con más razón hay que luchar este caso, José Manuel. Digo, tú tienes relaciones, pues úsala. Pero esta conspiración hay que denunciarla. Yo estoy dispuesto a servirte de testigo. ¿Quién te va a creer a ti? Es la palabra de ellos contra la tuya. Bueno, eso está por verse, ¿no? Ahora lo importante es poner en guardia a tu papá. Y después, pues, qué sé yo, le echamos encima al propio Togwell si es necesario. Él tampoco se va a quedar cruzado de brazos. Es que yo no creo que eso funcione, Ángel. ¿Qué evidencias tiene? ¿Qué testigos? Eso no es así. En una democracia no se puede acusar a alguien sin pruebas y salirse con la suya. ¿En democracia ni qué carajo, José Manuel? En este país se han visto cosas peores y tú lo sabes. Yo no sé. A veces la gente habla de más y luego no hacen nada. Si la cosa se desinfla. ¿Y si no? Tuviera su propia bandera desplegada al sol. Raquel, muy lindo traje. Gracias. ¿Usted está de luto? Digo, perdonando la indiscreción. No, es que me gusta el misterio. Ay, a mí que me encanta descifrarlos. Ay, si existieran patriotas como eran Barbosa, de Diego y Muñoz, quizás patria no fuera tan pobre y esclava de extraña nación. José Manuel. Entiéndeme que te estoy hablando. Hoy no tienen los maricones. Tú no le habrás dicho a José Manuel lo que te pasó con aquel muchacho, ¿verdad? No habrás cometido la torpeza de decírselo, ¿verdad? Dime. 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 Si existieran patriotas como eran Barbosa, de Diego y Muñoz. Va a haber que llamar a la Cruz Roja cuando empiece a correr la sangre. Desgraciada o afortunadamente, en sangre es que se escriben las mejores crónicas. Ha
Señores, pero ustedes no se acuerdan del barco ese que hundieron ahí al ladito de la bahía de Guánica. ¿Ah? ¿Y qué me dicen de los pescadores esos que vieron un submarino dando vueltas por la playa de Ponce? Y los 30 cañonazos sobre la isla de Mona. Pero usted sabe lo que es Estados Unidos, Francia, Inglaterra y hasta Rusia contra Hitler. Pero con todo ello, amigo, yo estoy Perdón por el permiso. Adelante. Pero con todo eso, yo estoy completamente convencido de que la isla está rodeada de submarinos alemanes. ¿Qué pasó? Allanamos el almacén y la casa. No. ¿Encontraron algo? Esto estaba en la gaveta de uno de los escritorios. ¿Eso es todo? ¿En la casa nada? No, fuimos, pero esto era lo único que había. Ustedes dos no tienen remedio. Jinxed tonight, Steve. ¿Por qué tarda tanto? Ve a ver, Tula, no se puede dejar sola. Es que tengo miedo de que vaya a ser otro escándalo. Esa muchacha no ha quedado bien, Miguel. Es capaz de cualquier locura, tú lo sabes. Acuérdate de la otra vez. Y hasta los cuchillos de la cocina tuvimos que esconder. Pero yo no quería venir para acá. Si vine fue por complacerte. Bueno, pues mira, yo no estoy dispuesta a pasar por lo que ya pasamos. Y menos después de lo que ya tú sabes. Miguel, tú tienes que hablar con José Manuel. Tú tienes que hacerlo entrar en razón. Yo no tengo que hablar con nadie. Y mucho menos con ese muchacho. Y tan pronto vuelva Rita, nos vamos de aquí. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Pensar que esta noche se iba a anunciar lo de la boda. Ahora, ¿con qué cara le voy yo a decir a la gente que...? Tal vez sea mejor así, Tula. Dios sabe lo que hace. Critico, no es que tengas otra para pasar el rato, hostia. Para un hombre eso nunca ha sido pecado. Pero darnos este espectáculo en pleno baile delante de todos, eso no tiene nombre. Perdóname, papá, si te digo que estás equivocado. Yo no estoy pasando el rato con Raquel. Raquel es la mujer que quiero, con quien quiero casarme. Querer. ¿Pero qué sabes tú lo que es eso? A tu edad uno se va detrás hasta de una perra en celo. En estos momentos tan difíciles con el negocio como está, no solo te metes en política a pesar de mis consejos, sino que también te da con enamorisquearte de la primera que te menea el trasero. ¿Y nosotros? ¿Ha pensado en nosotros? Papá, perdóname, pero mi decisión está tomada. Ya Rita lo sabe. Pero no te das cuenta, insensato. Esta aventurilla tuya puede costarnos la ruina. Don Miguel acaba de ofrecerme su firma para salvar el negocio. ¿Te das cuenta de lo que eso representa para nosotros? Papá, escúchame bien. Hay algo muy grave que debo decirte. Algo peor.
Excuse me, Your Honor. May I have just a second with you, please? It's very urgent. Not now, not now, Vasquez. Can't you see I'm busy? Sure. Señoras y señores, hace un momento, mientras ahogaba mis penas en champán en el Chévere con otros bardos del patio, llegó hasta mis virginales oídos la noticia de que esta noche había de llevarse a cabo la entrega, digo, el traspaso del casino a las nunca bien ponderadas fuerzas armadas de ese tío político que cariñosamente llamamos Sam. Ante tan magna ocasión, no pude menos que abandonar mis compañeros de tertulia y precipitarme hacia este sacrosanto recinto donde tantas aburridísimas veladas padecí. Deberían sacarlo a patadas. Si no fuera por su familia. Y entregarles, digo, traspasarles una décima de mi propia inspiración. Y se la voy a dedicar a una distinguida dama aquí presente, de cuyo nombre el salitre afecta la memoria. Por más que trato, no debo acordarme. De amores dizque imposibles se han rellenado gavetas y cabezas de poetas con estroflas. Estrofas. Prescindibles. Yo soy criollo sensible de pluma poco conspicua. No gasto rimas melifluas en cantarle a la impotencia. Y mi décima sentencia, lo imposible no es boricua. Bien dicho. Qué poeta. Es un loco. Todavía no puedo creerlo. Dios mío. Antonio me lo debe todo. Pero si no era más que un dependiente. Si yo le echo gente. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Ah, pero esto no se queda así.
Ese hijo de puta me las tiene que pagar. Pap, no puedes hacer eso. Eso te perjudicaría más a ti que a nadie. Hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, Guille, deja eso. Si el peor enemigo es el que está por dentro. Lo único que yo te digo es que de aquí a dos o tres meses vamos a estar hablando alemán, comiendo salchichas con sauerkraut. Ah, prepárate. Prepárate a oír las botas alemanas sonando sobre los adoquines. ¿No? Si nos quitan las mieles, se fastidia todo. Y ahora quieren controlar los alquileres. ¿Vale? ¿Vamos? Don Miguel, por favor. Lo estaba esperando. Aquí le tengo una foto que puede interesar. Esta es la evidencia que está buscando. No deja lugar a dudas sobre las actividades antiamericanas de la persona que le dije. Pero déjeme darle los detalles, por favor. Parece que el fiscal Vázquez se trae algo entre manos. Y los tipos aquellos son de la secreta. Y por fin, ¿se puede saber quién es? Usted lo conoce mejor que yo. Para nada la situación, ¿eh? José Manuel. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo papá? José Manuel, hay un corre-corre tremendo. El fiscal Vázquez salió con un sobre para donde los federales. Vamos a hablar con el licenciado Cintrón, que es amigo mío, y ese sí que no se vende. Vamos, vamos. Papá, ¿a dónde vas? A tomar un poco el aire. Déjame. ¿Qué le pasa? Pero será cierto. Sí. Usted no cree mi palabra, ¿verdad? Usted fue quien me suministró todas las armas. Mire, José, francamente, no sé. Sí, claro. Manolo, por favor, pero déjame explicarte. Traidor, agradecido. Tú eres un mierda, Inés. Eres un desgraciado. Debí matarte. Eres mío. Déjame. Suelta. Papá, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Mire, haga el favor de soltar a este caballero inmediatamente. ¿Y este quién es? Ese es el abogado del señor González. Licenciado Ángel Luis Vela, a la orden. ¿Y usted? ¿Quién es? Por favor, muchachos. ¿Qué? Licenciado. Falta de tacto. Esto es una fiesta. Aquí el señor estaba alterando la paz y agrediendo. Ah, excúselo, don Manolo. Es la primera vez que entran al casino. Usted le está faltando el respeto a mi padre. Y el que le falta el respeto a mi padre me lo falta a mí. Cálmate, hijo. Si se está creyendo que se va a salir con la suya, se equivoca. Esto no se va a quedar así. Definitivamente. En eso, por lo menos, estamos de acuerdo. Vámonos, José Manuel, vamos. No vale la pena ensuciarse las manos. Sí, tú tienes razón. No vale la pena. Licenciado,
Don Manolo. Si no me equivoco, esto es suyo. Es usted lo más bajo que hay. Yo me quedo sin papá. Sí. Manolo, mijo, ¿qué fue lo que pasó? Nada, nada, pasó nada. ¿Cómo que nada? Pero si me dijeron que había habido una discusión. Ay, no exageres, mamá. Fue una discusión ya. No. Estuviste muy bien. Y te felicito. El tipo ese sabe que nos tiene agarrados por el cuello. Sí, pero que yo sepa, ninguno de nosotros es manco. En mayo tú agarraba ese micrófono y denunciaba esa patraña aquí ahora delante de todo. Eso no es así, Ángel. Si Vázquez se ha tirado es porque tiene respaldo. ¿Y qué? Nosotros podemos conseguir respaldo también. Aquí hay mucho sinvergüenza, pero también hay mucha gente decente que está dispuesta a dar la cara por las cosas que... Lo que hay que hacer con Vázquez es írsele por arriba, moverle el piso debajo de los pies. Escándalo público no. Y yo sé quién me puede ayudar. Sí. Te puede ayudar, pero ten cuidado, porque te puede costar caro. José Manuel, tú no me dijiste a mí hace un momento que había que salir del tranque, que tú querías hacer algo por tu país ahora. ¿Así es como piensas hacerlo? ¿Traicionando tus sentimientos, tus principios? Tú te llenas la boca hablando de principios. Yo tengo una realidad al frente de carne y hueso y es mi sangre. De eso mismo te estoy hablando, de tu sangre. ¿Por qué tú crees que yo tengo la cabeza llena de fantasías y musarañas? Yo no sé. El que no se arriesga no consigue nada que valga la pena. Perdóname, Ángel, pero yo quiero estar solo. Está bien, como quiera. Tú eres el único del grupo que todavía no tiene nieto. A ver si te pones al día, chico. Bueno, para eso siempre hay tiempo. ¿Verdad, don Miguel? Bueno. Allá ustedes los viejos, yo todavía estoy joven. Don Miguel, permiso. ¿Puedo hablar un momento con usted? Con permiso, caballeros. Distinguida concurrencia, ha llegado el momento más esperado por todos, el momento del cambio de parejas. Tan pronto pare la música, a cortar se ha dicho, prohibido negarse, aquí no hay no que valga. Maestro.
mira, mira cómo se le ve. Y ella de lo más campante. Aquí. No puedo más. No vamos a seguir haciendo el ridículo, Rita Inés. Además, tu padre dijo que venía bien. Así que ten un poco de paciencia, por favor. Histeria. Esto puede no ser un bombardeo, puede tratarse de un simple simulacro. Señoras y señores, por favor, vamos a esperar en silencio en lo que se normaliza la situación. Y recuerden que la pareja que tienen entre sus brazos es la suya. Ay, María Purísima, qué vergüenza. ¿Sabrá Dios lo que estará pensando ese señor francés de nosotros? Mira, Tula, en estos momentos, eso es lo que menos me preocupa. De paciencia, por favor. Estamos tratando de resolver el problema. Mira eso. Tenemos que darle las gracias al doctor Gandía por su eficiente gestión. Damas y caballeros, San Juan está en tinieblas y el casino está prendido. Y ahora, ¿qué les parece si tocamos un bolerito para aplacar los ánimos? ¿Eh? ¿Maestro? Que me quiere como a nadie has querido y te quiero yo a ti como a nadie querré. Olvídame, yo bien sé que no puedes quererme. Aléjate, no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré.
esos ojos que jamás besaré. Distinguido matrimonio ponceño, don Miguel de la Torre y su gentil esposa, doña Tula, me comunican una espectacular noticia que estoy seguro tendrá gratísimas repercusiones entre la sociedad capitalina. Y es nada menos que la boda de su encantadora hija Rita Inés con el caballeroso hijo mayor del conocido comerciante sanjuanero, don Manuel González Giner, y su señora esposa, doña Teresa, José Manuel González López. Un aplauso para la afortunada pareja. Congratulations. Thank you very much. I might need your advice. Maybe I'll come to see you before I leave for Ponce. Whenever you wish, Don Miguel. Thank you. Y nos comunica el señor Arthur J. Harvey que el Comité Puertorriqueño Alas para Gran Bretaña nos acaba de enviar un cheque por la suma de $20,658.25. Producto de la recolección de fondos efectuada aquí para la compra de un avión de combate con destino a la Real Fuerza Aérea Inglesa. El dinero se recaudó entre los puertorriqueños deseosos de cooperar con la causa de la democracia y la derrota de las potencias totalitarias. Did you find what you were looking for? Well, not exactly, but you should join the army, Vasquez. They might even make you a private.
Definitivamente, esta noche ha sido una de grandes sorpresas, señoras y señores. Oscurecimientos, visitantes, anuncios de boda y lo que falta, porque esta gran fiesta sigue hasta el amanezca. Señoras y señores, interrumpimos la música por última vez para iniciar la ceremonia del traspaso. El doctor Gandía dirigirá a ustedes unas breves palabras antes de entregar formalmente el Casino de Puerto Rico al alto mando de la Marina de los Estados Unidos de América. Señoras y señores, el Casino de Puerto Rico fue inaugurado el 24 de junio de 1917. Ese mismo año entraron los Estados Unidos de América en la Primera Guerra Mundial. El Casino de Puerto Rico cooperó entonces social y moralmente con el gobierno a la mejor ejecución de los planes para la defensa nacional. El destino ha querido que hoy nos despidamos del casino bajo la cruel realidad de otra guerra mundial. Y hemos de responder al llamado de la libertad con la misma responsabilidad, con la misma unidad y con el mismo espíritu patriótico que en 1917. Gran familia puertorriqueña, unida una vez más para el enaltecimiento de nuestros más nobles ideales y para la consecución de nuestras metas comunes, sabe que no hay crecimiento sin dolor, que no hay triunfo sin sacrificio. Por eso, esta noche, hemos de decirle adiós al casino, pero sin tristezas, sin nostalgias, en el convencimiento de que estas viejas paredes que han cobijado nuestra alegría de vivir, protegerán también nuestra esperanza de un futuro más luminoso.